Dani. De abril de 1912. Chica, calla. Vas a despertar a los muertos. Era una pesadilla. Se acabaron las pesadillas. Tienes que marcharte antes de que se levanten para el desayuno. ¡Espabila, muchacha! Nunca te contratarán con aspecto de vaca asustada. He escrito una nota. Le dije a tu madre que haría lo que pudiese y lo he hecho. Échate el sombrero sobre la cara. Tu jeta ha salido en los periódicos. No puedes contarles la verdad o te mandarán encerrar. Y Dios sabe que no miento. Así que mantén la boca cerrada. ¿Me oyes? La boca cerrada. ¡Márchate! ¡Vamos! Procurad que la ropa de los niños quede aparte y bien organizada. Sí, señora. Descuide, no se preocupe, señora. ¿No sabes hablar? Lorraine, por supuesto que sabe. ¿Me vas a dejar comer dulces? Lorraine, en realidad come demasiadas golosinas. Su padre no sabe decir que no. ¿Vas a pintar conmigo y a contarme cuentos? Pues claro que lo hará. ¿Verdad, Alice? Oh, sí, señora. ¿Va a hacerle Trevor una de sus bonitas sonrisas a Alice? Nuestra niñera nos ha abandonado. Bueno, no exactamente, pero nos ha puesto en un aprieto. Necesitamos reemplazarla inmediatamente. Nos vamos a marchar en un barco muy grande. Así es, cariño. Mañana zarparemos en un gran barco hacia Nueva York. ¿Quieres que Alice venga con nosotros? No lo sé. Oh, claro que quieres. ¿Y tú qué dices, Trevor? ¿Te gusta Alice? Tal vez debería cogerlo. Me gustaría que se habituase a usted antes de zarpar. Tienes que sujetarle bien la cabeza. La nota dice que tiene experiencia con bebés. Mire, eso es indispensable. Oh, sí, señora. Tengo experiencia. Me encantan los niños. Es que estoy nerviosa. Eso es todo. Oh, no tiene por qué estar nerviosa con nosotros. Somos personas sencillas. Lo más importante es que sea cariñosa con nuestros hijos. Dios mío, es usted una chica de suerte. ¿Vamos a navegar en el Titanic?
La tripulación. Estrella Blanca, Muelle Southampton. Señor, conozco bastante a varios de ellos. La mayoría provienen de este mismo barrio, de aquí, de Southampton. Pero estos 100 hombres nunca han navegado juntos, así que hay un poco de confusión. Aún así, considerándolo todo, es el grupo más estupendo que he visto jamás. Naturalmente, para servir a bordo de este buque. También, capitán. Bueno, para servir bajo su mando. Muchas gracias, señor Lowe. Siempre hay una pizca de recelo en un viaje inaugural, pero tengo la mayor confianza en todos mis oficiales y hombres, incluido usted. Ahora me temo que tendré que enfrentarme a la parte más peligrosa del viaje. La reunión con todos esos reporteros. Estamos ante la mayor estructura movible del mundo hecha por el hombre. Un superbarco, si quieren. Altura de 11 pisos, largo 5 manzanas de una ciudad. Un barco tan grande tiene que ser más lento que el Lusitania. ¿Tiene el Lusitania una biblioteca? ¿Tiene una piscina? ¿Un baño turco? Estamos ofreciendo lujo, un colosal escaparate. Y puedo asegurarle, joven, que este barco va a hacerle pasar un mal rato a Lusitania. Es su visión, señor Ismay, o la de los dueños. Con toda lealtad hacia J.P. Morgan, puedo recordarle que mi padre fundó la White Star Line. Yo, como director gerente, trato de traerla al siglo XX. Oh, aquí llega nuestro capitán. Capitán, ¿es verdad que se retira después de este viaje? Es verdad. ¿Escribirá un libro contando sus aventuras? Sería un libro muy corto, me temo. No he vivido demasiadas aventuras. ¿No ha tenido naufragios ni accidentes? Bueno, ha habido vientos racheados y tormentas y niebla, pero no he tenido ninguna aventura que valga la pena escribir. Ciertamente no para pasar a la posteridad. Confieso que disfruto de los viajes sin imprevistos. ¿Como el que va a emprender, señor? Exactamente. La construcción de barcos ha alcanzado tal eficiencia que hace impensable un desastre. Mi trabajo no precisa ningún... esfuerzo. Gracias. Esfuerzo. ¿Puedo mostrarles el comedor? Para su información, les diré que hemos almacenado 75.000 libras de carne fresca, 11.000 libras de pescado fresco y 1.120 libras de mermeladas y jaleas. Y, por supuesto, un stock de los mejores caldos, coñac... Un momento. Sandeman Port, 1870. Muy bueno. Gracias. Y tenemos... ¡Ay, no! Esas sillas van en la cubierta privada afuera. El verde debería ser más oscuro. Habrá que repintarlas antes del próximo viaje. Pueden estar seguros. Hemos vigilado todos los detalles. Los botes salvavidas. Hemos respetado los estatutos del Ministerio de la Marina inglesa, pero, caballeros, estamos en el barco más grande, más bello y técnicamente más perfecto de la historia de la humanidad. No vamos a necesitar botes salvavidas. Gracias por su interés. Y ahora el primer oficial Murdoch les acompañará a un corto paseo por el puente. Que pasen buenos días. Por aquí, caballeros. Ponme un trago de ron, amigo. Toma, ponte mi gorra, chico. Mantén la cabeza en tu copa y la mente despierta. ¿Estás en apuros? Nada grave, gracias. Las copas a mi cuenta, amigo. Toma. He trabajado para esto. Trabajado y ahorrado. Digo adiós a la pajolera Inglaterra. Me voy a las cataratas del Niágara. Eso está en América. ¿Lo habéis visto ahí fuera? ¿Ver a quién? Al Titanic. El barco más grande que se ha hecho. Está fondeado justo detrás de esa puerta. Mira. ¿Ves esto? Es mi pasaje para una nueva vida, ¿eh? Se acabó el carbón de Cisco para Mary and Dickie. ¡América! En el barco más grande que había soñado. Figúrate, Mary and Dickie embarcado con algunas de las personas más ricas del mundo. En eso lleva razón. John Jacorastor en persona irá en ese barco.
Eso es un hecho. Todo el dinero y las joyas a bordo. Pinturas de incalculable valor. Un ladrón podría hacer su agosto. ¿Nunca has visto una tiara de diamantes? La verdad es que no. Por supuesto, lo difícil es sacar el botín del barco. Hileras de perlas. Ah, sí, señor. Un ladrón podría hacer su agosto. Voy a despedir el día. Este hombre se va a dormir. Le debo un favor. No. Solo la tiara. Ten cuidado. Merrian Dickey en el mismo barco que John Jacob Astor. Parece un chiste, ¿eh, chaval? Mira, por el Titanic. Titanic. Sé que esto me lo mandan mi madre y mi padre. Donde quiera que esté, en medio del océano. Vamos, Dickey. No puedes quedarte aquí a dormir, no puedes. Mi hermano tiene un trabajo para mí. Una nueva vida para Merrian Dickey. Despierta. Te voy a llevar a tu casa de huéspedes. Dickey. Dickey. Yo te doy las gracias, señor Dickey. Quizás yo también me despida de la pajolera Inglaterra. ...10 de abril de 1912... día de salida. Nigel. Sí, señor. Coge el equipaje. Sí, señor. ¡Pecadores! ¡Arrepentíos de vuestra perversidad! ¡Arrepentíos o moriréis, pecadores! ¡Arrepentíos de vuestra maldad! ¡Oigo chillidos y llantos y gemidos! ¡Os hundiréis en las aguas oscuras y nunca se volverá a saber de vosotros! Señora Paraday. Isabela. Los dos vamos a ir en el Titanic. Debe ser el destino. No creo en el destino, señor Park. Disculpe, por favor. Y la muerte te cubrirá. Te hundirás en lo más profundo del océano. Sí, señorita. ¿Lubisham? ¿Lubisham? Una encantadora señorita que viaja sola, ¿verdad? Es una conversa. Viaja con el grupo. Aquí está mi esposo, Black Billy Jack, y es lo bastante grande para poder con usted y con varios como usted. Así que no intente intimidarnos por nuestra religión, no somos tontos. Clarinda, soy herrero, señor. De ahí viene mi apodo, no de mi naturaleza. Perdone, estoy buscando el alojamiento de los hombres. Vaya, mira quién está aquí. No creo haber oído tu nombre, amiguito. Merrian Dickey. ¿Dickey, dices? Bien, señor Dickey. Supongo que no viajas con estos conversos. No, viajo solo. Bien, entonces lárgate. Ya me pondré al corriente contigo más tarde. Señorita Lubisham, si sube por este sitio, el camarero del pasillo le dará un camarote. Señor y señora Jack. Todos los pequeños Jacks. Me han dicho que tendremos noches frescas, pero cielos claros todo el tiempo. Oh, señor Park. Henry, me alegro de verte, Henry. Bueno, lo mismo digo. Verá muchas caras conocidas. Algunos de los asiduos se nos han unido, señor. El señor Wynne va cruzando el hall frente a usted. Todo un caballero. He atravesado el Atlántico 6 veces con él. Un hombre generoso. Ya sabe a qué me refiero. Tengo que pedir otro camarote. Señora Paradine, este es precioso. Cada detalle... Por favor, vea cómo puede arreglarlo. Señora Paradine, todo está al completo.
Es imposible, no puedo quedarme aquí. Por favor, en cualquier sitio, solamente lejos de este. Sí, por supuesto. Supimos que estaba en Londres. Su pobre tía Grace. Qué triste para usted su muerte. Bueno, me puse en marcha en cuanto supe que iba a zarpar con nosotros. Puede comer en nuestra mesa, por supuesto, y nada de estar a solas. Ya veremos eso. Y mi nieta Lulu le hará compañía. Y mi bebé Charlie. Lulu, no te caigas. Estoy encantada de verla. No mires ahora, pero esa es la infame Molly Brown. El marido hizo una fortuna en minas de plata y oro. Dicen que ha intentado matarla dos veces. Ha sido un terrible escándalo. Es tosca, pero no podemos ignorarla. Es demasiado rica. Oh, los Strausses. Son los dueños de los almacenes Macy's. Judíos. Oh. Oh, y Benjamin Guggenheim. La mayoría de la gente se contenta con traerse recuerdos de la Torre Eiffel de París. Él se trae a su amante. Bueno, ella no se sienta en nuestra mesa. ¡Oh! ¡Los Widners! ¡Lulú! ¡Los Widners! ¡Todo a punto! Zarpemos, Robert. Ya estamos en el barco, cariño. A mí me parece un hotel. ¿Ves? Mira ahí, cariñito. Saluda a toda la gente. Adiós, Inglaterra. ¡Adiós, Inglaterra! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Es mi vida! ¡No podéis hacerle esto a Mary y a Dickie! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Mi vida está en ese barco! ¡Tranquila, en ese barco! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Hielo! ¿Ocurre algo, señorita? He dejado a mi familia en Dinamarca. Puede que no vuelva a verles nunca. Cogí el gorro de dormir de mi madre del tendedero. Es lo único que tengo. Más de lo que tengo yo de la mía. Busco una vida nueva. Sí, también yo. Mi corazón está dividido. Bueno, será mejor que no tenga corazón. Una emigrante tiene que tener valor. Tengo que seguir pensando en eso. En estar agradecida por estar en este bonito barco. Esto no es nada. Tercera clase. Allí en primera clase tienen espejos dorados y candelabros de cristal. ¿Qué más da la primera clase? ¿No llegaremos todos a América al mismo tiempo? Sí, pero ellos llegarán con lujo. Ahí es donde pienso hacer negocio. Ahí arriba, en primera clase. No hace falta valor. Hace falta inteligencia. Tire ese gorro andrajoso al mar. Olvídese del pasado. Es como un hotel gigantesco. Muchas gracias. Es un buen.
Oiga, esta verja está cerrada. Está así a propósito, ¿sabe? La tercera clase no puede mezclarse con los demás pasajeros. ¿Por qué? Leyes yanquis de inmigración para evitar enfermedades contagiosas. No le estoy pidiendo que me bese, solo que... que me deje pasar. No estoy dispuesto a perder mis galones el primer solo día. Solo quiero echar un vistazo. Nadie notará la diferencia. ¿Con ese traje? ¿Qué tiene de malo mi traje? Le di a mi amor una cereza que no tenía hueso. Venga, vámonos. Le di a mi amor un pollo que Trevor no tiene frío, tenía Alice. Hueso. Por favor, hace frío aquí fuera. Le di mi amor es de noche, Alice. Trevor necesita su cena. No tú tienes que cuidar de nosotros. Llanto. Deja de gimotear, deja de gimotear, deja de gimotear. ¡Vámonos, Alice! Oh, perdone, perdone, por favor, estos niños. ¿Ha visto la señora Astor? ¿La señora Astor? Señora de John Jacob Astor. ¿No sabe quién es John Jacob Astor? ¿El hombre más rico del mundo? Creo que la conozco a usted. ¿Estaba usted en el Cairo el mes pasado con el bebé de los Anderson? Nunca he estado en el Cairo. ¡Señora Astor! Su capa. Cogerá frío. Y en su estado... hace fresco aquí fuera. Tiene que cuidarse más. Tiene razón, señorita Miller. No hago más que repetírselo. Ahora prométame que se comerá una buena cena. Dicen que nuestro cuerpo necesita esas cosas que han descubierto llamadas vitaminas. Come como un pajarito. Ahora tiene que comer para dos y no se está tomando sus vitaminas. Solo unos segundos, John, por favor, antes de que tengamos que ir al comedor. Tengo que estar relajada. Y entretenida cuando todos empiecen a cotillear. Vamos, querida. Señor Astor, señor Astor. ¿Dónde nos sentamos, cariño? ¿Por ahí? Sí, nosotros nos sentaremos. ¡Abuela! ¡Los Astors! Oh. Creí que cenarían en su camarote. ¡Qué descaro! Deben haber subido a bordo en Cherburgo. El señor Astor es un cliente habitual en la White Star. Con ella no. Yo conozco a la verdadera señora Astor, la primera señora. He oído decir que está en estado. Podrá tener una caterva de pequeños Astor, pero nunca será aceptada en la alta sociedad. Oh, al diablo con la alta sociedad. Se tienen el uno al otro y un montón de pasta. Oh, perdóname, querida. Capitán Smith. ¿En qué puedo ayudarla? Es sobre Lulu. ¿Su hija? En realidad es mi nieta. Siempre nos equivocamos. Capitán, me preguntaba, quizá conozca usted algún amable caballero a bordo que pueda servirle de compañía a Lulu. Alguien con dignidad, importante. Alguien como usted mismo, solo que... ¿Solo que más joven? No, 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 más joven, no. Lulu es tan inmadura. Un hombre mayor sería beneficioso, quiero decir, alguien... bien pertrechado, más rico. El viaje a Europa fue desastroso. Todos los hombres eran extranjeros. Cazafortunas. Bien, prometido. Tendré los ojos bien abiertos. Oh, gracias, capitán. ¿Quiere un poco más de vino, señor? Me gustaría un poco más frío. Muy bien, señor. Esta es mi tercera travesía con el capitán y la última vez ni siquiera me senté a su mesa. 25 años, ¿verdad? Con la White Star Line. Por el barco mejor del mundo y por el mejor capitán. Está aquí surcando las aguas en un formidable viaje de inauguración para nosotros y para el Titanic. Ya que es mi último viaje, esperaba algo un poco más tranquilo. ¿A qué velocidad vamos, capitán? Tengo una controversia con Allison. Yo digo que vamos a más de 20 nudos. Ruego que me disculpen. Al capitán Smith no le gusta hablar de velocidad, pero creo que es de rigor decir que el señor Allison le debe algo de dinero. ¿Qué, señora Brown? ¿Se va a tomar unas cuantas ostras más? Oh, no se preocupe si lo hago. Están deliciosas. Gordas, grandes y jugosas. Oh, un
poco más de vino. Un poco más de vino, por favor. Le fijo chill. En Denver no tenemos un vino como este. Vaya, menudo barquichuelo que ha construido, señor Ismael. Me alegro de que esté impresionada, señora Brown. Sí, estaba decidido a crear un barco para el siglo XX. Debo de ser un visionario. Ahora puedo recomendarles el faisán relleno, quizás la poularda puché al estagón. Una pequeña y flaca poularda para mí, ¿no? He pedido cordero asado, agneau y mouton. ¿Habla usted francés? Tengo un profesor de francés. Sacó el corcho de una botella de champán y me lo puso en la boca. El corcho, no la botella. Me dijo que eso me ayudaría a mantener la boca abierta mientras hablaba. Bueno, yo le dije que la mayoría de la gente me prefería con la boca cerrada. Estamos olvidando a la señora Paradine. Todo este festejo. Pobrecilla, su querida tía Grace falleció recientemente en Londres. Todos estos meses sola en Londres, ocupándose del entierro y de los asuntos de su tía. Supongo que las cosas estaban revueltas. Le prometimos a su esposo que cuidaríamos de usted durante el viaje. Muy amable por su parte. Los Paradines tienen la propiedad más hermosa del Hudson. Su hijita es un sueño. Señorita Foley, ¿me permite el honor de un baile? Oh, bueno, yo... Lulu querrá bailar, señor Park, siempre que no sea ese abominable trote de pavo. Es increíble las cosas que baila la gente. Ponte derecha, Lulu. Qué hombre tan encantador. Y tan atractivo. Nuestra pequeña Lulu no se puede quejar. Nuestra pequeña Lulu no podía haber elegido mejor. Astuto e inteligente. Y encima forrado. Oh. Un matrimonio ideal. Usted también debe estar deseando bailar. Es tan triste que una mujer tan joven tenga que pasarse todo el crucero vestida de negro. No le sienta bien a un cutis delicado como el suyo. Supongo que el marido de su tía estará muy afligido. El matrimonio solo duró un año, señora Foley. Ignoro dónde estará ahora el señor Santa Lisa. Y pensar que ella lo dejó todo por ese sinvergüenza. Bueno, ¿qué podía esperarse? Era italiano. Iba detrás de su herencia. Yo lo predije. Pobre mujer. Al contrario, señora Foley. Mi tía no se arrepintió de nada. De hecho, antes de morir me dijo que había sido un año maravilloso. A pesar de todo, mereció la pena. Si me disculpan, tengo un horrible dolor de cabeza. Oh, pobrecilla, permítame que la acompañe a su camarote. No, no, por favor, continúe con su cena. ¡Isabela! ¡Espera! Vuelva con su pareja de baile, señor Park. Estás celosa. Estás celosa. Ahora sabes lo que yo siento. Ahora puedes imaginarte lo que he sufrido durante estos años. Eddie Paradine tiene todo lo que tu familia quiso siempre para ti. Dinero... y pedigrí. Es un hombre cariñoso, un caballero y un buen marido. Tu matrimonio habrá sido del agrado de tu padre y de tu madre. Ahora mis padres están muertos. Y el pasado pasado está. Es irrecuperable. A mí no ha dejado de perseguirme ni un solo día. ¿Y crees que no ha sido lo mismo para mí? Oh, Bella. Bella. Estoy casada, Wynne. No esperaba volver a verte. Me rompiste el corazón. ¿Te parece, mi prole? Bonitos niños y bonita esposa también. Yo no sería gran cosa sin ellos. ¿Piensas tener críos tú también? ¿Yo? Oh, no. No se me daría bien. Educarlos, quiero decir. Solo tripulación. Tiene que haber otra forma de subir. Es como estar en una cárcel.
¿Qué es lo que se ve, señor Vauxhall? Parece un buque de carga. Así es, señor. Es el Rappahannock, siguiendo el rumbo opuesto. Está enviando un mensaje en Morse. Nos advierte que hay icebergs y grandes bloques de hielo más adelante. ¿Y los otros prismáticos? Solo nos han dado un par para el puente. Señor Vauxhall, no permitiré que mis oficiales se vayan pasando un miserable par de prismáticos. Tráigalos de la torre de vigía. A los vigías no les va a gustar. Me trae sin cuidado lo que les guste. Se las arreglarán perfectamente hasta que lleguemos. ¿Seguro que no quiere jugar otra mano con nosotros? No, la última copa y luego a la cama. Se lo prometí a mi esposa. Lo olvidé. Es usted un recién casado. ¿Qué pasa? ¿Nunca ha visto una mujer fumarse un puro? No, bueno, por lo menos encendiéndolo como usted, no. Ya se acostumbrará. La emancipación de la mujer. Podemos fumar puros y podemos decirles a los hombres cómo dirigir el mundo. En los próximos 100 años, seguramente una mujer será presidente. Por desgracia, yo no estaré aquí para verlo. Espero que yo tampoco. ¿Puedo invitarle una copa? Yo tomaré un brandy. Y al señor lo que esté bebiendo. He ganado un poco de dinero últimamente. Quiero compartir mi buena suerte. Se lo agradezco, joven. ¿Ahogando las penas? En cierto modo. He vuelto a casarme recientemente. Vaya, por Dios. No, estoy felizmente casado. Es solo que estoy preocupado por el recibimiento que le han dispensado a mi mujer esta noche en el Commodore. Es muy joven y la gente puede ser muy cruel. Ya, son una panda de estirados. Se creen más que nadie con todo su dinero. Menudo barco, ¿eh? Sí, es una maravilla. ¿Ha estado ya en América? No. No, lo estoy deseando. Puede que me meta en un negociete. ¿Ha oído hablar de un tipo que se llama Max Sennett? Tiene una compañía cinematográfica. Se llama Kingston. Parece que tiene por venir. Ya. Permítame un pequeño consejo. Yo siempre encuentro inversores para mis proyectos. Es mejor usar el dinero de otra persona. Bueno, señor, brindo por eso. Yo también creo en lo de usar el dinero de otra persona. De hecho, estoy pensando más bien actuar en la compañía de Kingston. Podría hacer un Shakespeare. A un joven como usted le irá bien en América. Decida lo que decida. Brindo por ello. Gracias. Bueno, ha sido un placer conocerle. Oh. Lo siento. Dios mío, qué mujer pensará que soy un borracho. Haré que lo limpien. Tengo contactos en la lavandería. No se preocupe. Buenas noches. Estaré pendiente de su carrera cinematográfica. Otro brandy. Y que sea doble. Sí, señor. Despierte, tiene una pesadilla. Mi bebé estaba muerto en el agua, muerto. Solo es un sueño, Alice. Tú no tienes un bebé, Alice. Ya lo sabemos, Lorraine. Vuelve a dormirte. Mamá está aquí, cariño. No querrá asustar a los niños, ¿verdad? Hielo, había hielo y un naufragio y él estaba allí. Oh, por Dios, ese niño. Alice, por favor. Tranquilo, mi niño. Cielo, ya estoy yo aquí. ¿Qué ocurre? Parece que ha tenido una pesadilla. Está muy, muy nerviosa. Lleva el camisoncito al revés. Mañana paramos en Queenstown. Creo que será mejor para todos que Alice se quede allí, en Irlanda. ¿Se ha perdido, señor Dickey? Oh,
es usted. Mire, sé que no debería estar aquí arriba, pero un amigo mío me invitó a tomar una copa. Hijo, permíteme darte un consejo. Haz caso a tu viejo padre. Llevas la cartera del señor John Jacob Astor. Debí cogérsela en el bar. No se dio usted cuenta, ¿verdad, señor Dickey? ¿John Jacob Astor? No sé de qué me está hablando. Intento hacerte un favor de amigo, hijo. Todo el mundo necesita un amigo. Ya le he dicho que... Le birlaste al gran hombre en persona. Solo quiero evitarte problemas. Un buen muchacho como tú... Eso es, buen chico. El mejor. No querrás que te cojan la primera noche robando carteras. Sobre todo si es propiedad del señor Astor. No falta nada. Le diré que la encontré tirada en el suelo del bar. Debió caérsele, ¿eh? ¿No va a denunciarme? Claro que no. Te ayudé una vez, ¿no? El momento de coger carteras es la última noche. Cuando los hombres sacan toda la pasta de las cajas de seguridad, estoy convencido de que se nos ocurrirá algo provechoso para los dos. Eres un muchacho con talento. Lo vi desde el primer momento. Rápido y hábil con las manos. ¿Cuál es tu nombre? Tu verdadero nombre. Bueno, ¿qué más da eso ahora? No seas tan quisquilloso. No puedo evitar sentir cierta preocupación por el verdadero señor Merriam Dickey. No te lo cargarías, ¿verdad? Claro que no. Se desmayó de la borrachera. De una buena borrachera, ¿eh, Dickey? Me parece que tú y yo vamos a hacer muy buenas migas. Todos los pasajeros que desembarquen en Irlanda deben dirigirse a cubierta. Hemos atracado en Queenstown. No, no me obligue a bajar, se lo ruego. La hemos tratado correctamente. Le he dado dinero de sobra para su pasaje de regreso a Inglaterra. Son ustedes buena gente. Tienen que comprenderlo. No soy más que una chica sola en el mundo. Por favor, señorita. Ha disgustado a mi esposa esos comentarios acerca de su bebé. No puedo evitarlo. Verá, yo tuve un bebé que se me murió. ¿Su bebé murió? Sí. ¿Y dónde está su marido? No tengo marido, señor. Me abandonó. No puedo volver a Inglaterra. No lloré. Me promete que guardará esas cosas para usted. Solo disgustarían a mi esposa. Sí, señor. Se lo prometo. También ayudaría que le diera la sopa a los niños sin derramar nada. He estado muy nerviosa, pero ahora lo haré mejor. Si le doy esta oportunidad, no me defraudará. Se lo prometo, señor. Le doy mi palabra. Y le agradezco la oportunidad de quedarme en el barco. Se lo agradezco mucho y doy las gracias a mi estrella de la suerte. Hola y adiós a... Irlanda. La verde Irlanda. Tan verde y tan hermosa. Me pregunto si debería haberme quedado aquí. Más cerca de casa. ¿Está pensando en eso? No. Intento no pensar en mi familia. En mi madre, mi hermanito y mis hermanas. Su vida es tan dura. Trato de pensar solo en el futuro, como usted. No, no, como yo no. Usted no querría ser como yo. Algún día mandará a buscar a su familia. Sí. ¿Cómo lo saben? No me conoce. Sé que es usted buena. Una buena persona. Quizá la única buena persona que he conocido. Bueno... ¿A qué corresponde cada una? Oh, las verdes donde he estado, las amarillas donde quiero ir. Ya. Oye, Phillips, seguramente tú fuiste el único que se tomó el anuncio en serio. Ingrese en la oficina de telégrafos y vea mundo. Sí, aquí estamos. Y un cuerno vea mundo. ¿Cómo diablos vamos a ver mundo encerrados en esta maldita caja de zapatos? Gwyn Park, estoy esperando un radiograma. Oh, sí, señor Park. Hay muchos mensajes entrando y saliendo. Aquí está.
Aquí tiene, señor. Estoy esperando bastantes más. Me gustaría que se me entregaran enseguida. Bien, señor. Que disfrute de una buena travesía. Eso espero. Gracias, señor. Un águila doble. Es una moneda de $20. Caray. Minas de estaño. ¿No ponía minas de estaño en ese telegrama? ¿La repartes conmigo? No sé. Toma. Perdóname, por favor, fui un asno. Gwyn. Buenas noches. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Un vestido rojo. Está elegantísimo, Isabel. ¿Habéis visto? ¡Un vestido rojo! No puede ser. Está de luto. Pues parece que se ha recuperado. Manzanas duquesa. En mi pueblo, a las patatas las llamamos patatas. Aquí que no se siente, no pienso aguantarlo. Es una vergüenza. Cariño. Solo han pasado unos meses desde que falleció su tía Grace. Debería mostrar un poco más de respeto. Aunque su tía fuera disoluta. Señora Paradigm, ¿se encuentra mejor? Sí, señor Ismay, gracias. Estoy sintiendo mareos. ¿Y el señor Park? Tenía asuntos urgentes. Tengo entendido que el gobierno boliviano le ha dado permiso para abrir unas minas de estaño. Eso es muy peligroso. ¿Y ese tal Zapata? Eso es México, querida. Ah, es lo mismo. Oh, ahí está. Sabía que no nos decepcionaría. Buenas noches, siento llegar tarde. Así que minería, ¿eh? Requiere perseverancia. Mi marido y yo no nos dimos por vencidos cuando lo hicieron los demás. Nuestra pequeña mina Johnny resultó ser la veta de oro más rica del mundo. Claro que no nos trajo precisamente la felicidad. El dinero no siempre nos proporciona lo que queremos. ¿Es desgraciado en amor, señor Park? A mi árbol familiar le faltan varias ramas. Yo me empeñé en demostrarle a los padres de una señorita que era digno de ella. Luego se casó con otro hombre. Señor Park. Usted podría conseguir a la mujer que quisiera. Excepto la que quiero. ¿Va usted allí, señor Park, a Bolivia? Sí, en cuanto atraquemos en Nueva York. Oh, podría venir a la fiesta de cumpleaños de nuestra Lulu. Sería solo una semanita. El gobierno de Bolivia puede esperar. Señora Paradigm, ¿quiere bailar? Creía que no me lo iba a preguntar nunca. Pero... lo has olvidado. Estás de luto, querida. Ya lo he estado bastante. Dios mío, estoy asombrada. Bailando tango. Si todavía no hemos terminado el primer plato. Volverán para el postre. Encantado.
Bronwyn. Oh. Disculpe, señora. Perdone, creía que era el señor Park. Oh, creo que ha subido a tomar el desayuno. Señora Paladine, tengo estupendas noticias para usted. Me las he arreglado para convencer a la condesa de Roth para que se quede con este camarote. Sus sirvientes han hecho todo su equipaje, así que aquí estoy listo para trasladarla. ¿Trasladarme? Bueno, usted no estaba contenta con esta suite y mi trabajo es hacer que usted esté feliz. No va a ser necesario. Ahora estoy muy feliz aquí. Sí, pero ya lo he arreglado todo con la condesa de Roth. Me ha costado mucho trabajo. He cambiado de idea. Estoy muy cómoda. Gracias. Ya, pero ¿qué le digo yo a la condesa de Roth? Anoche dormí como un niño. ¿Verdad, querida? Se lo aseguro. Disculpen. ¿Malas noticias, capitán? No, señor Strauss. Pura rutina. Disfruten usted y la señora Strauss de su desayuno. Señor Ismay. Sí, ¿qué sucede? Un mensaje del barco Baltic en relación a las condiciones del hielo. Tengo entendido que ha estado discutiendo sobre las cuestiones técnicas del barco con mi tripulación. Sí, sobre la velocidad. Por supuesto, en calidad de presidente. Todo marcha muy bien. La maquinaria está superando la prueba. Las calderas funcionan perfectamente, el barco se mantiene firme y le sobra energía. Podemos batir el récord olímpico y llegar a Nueva York el martes. No veo ningún motivo para llegar un día antes. Pues yo no veo motivos para ir de paseo y mantener un horario previsto para embarcaciones inferiores. De todos modos, hay procedimientos de seguridad ineludibles. Quiero que el barco aproveche todo su potencial. Bien. En adelante, si hay que discutir alguna cuestión operativa sobre este barco, tendrá que hacerlo conmigo primero. Puede que esta sea mi última travesía. Pero sigo siendo el capitán. Wynn. Buenos días. Buenos días. ¿No podías dormir? No. Yo tampoco. Estaba pensando en ti, en tu vida y en tu hija Clara. Es un chicazo. Odia la ropa elegante. Es muy inteligente, curiosa. Le encantan los perros, los caballos. Monta durante horas con su padre. ¿Qué vamos a hacer? Tantos años preguntándome qué sería de ti. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Y ahora estás aquí. Contigo. Durante 4 días. Osa, ¿qué vas a hacer en América? Voy a Minnesota con los demás conversos. A construir una nueva vida. Quiero hacer el bien en el mundo, señor Dickey. ¿Hacer el bien? Quiero ser profesora o enfermera. Tener hijos y enseñarles a ser buenas personas para que ayuden a la humanidad. Como enseña el señor Jack a sus hijos. Los Jack han sido muy buenos conmigo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Sí. Tienes un sueño, lo veo en tus ojos. ¿Sabes una cosa? Tengo un sueño. ¿Has visto alguna vez una película? ¿Una película? Sí, yo vi una vez una en una proyección en carnaval. Puse el ojo en el agujero de la caja. Y dentro había gente. Moviéndose. Bueno, realmente no había nadie, pero parecía que sí. Había una belleza. Mary Pickford. Ese es mi sueño. ¿Mary Pickford? No, no, ella no. Quiero decir que mi sueño es formar parte de eso. Parte de las películas. Entonces tendrás que luchar para conseguirlo. No, es un sueño estúpido. Bueno,
Tú podrías trabajar en las películas, no sé. Eres mucho más guapa que Mary Pickford. No. Película suena bonito. Pero ver películas en una caja no es lo que estoy buscando. ¿Y qué es lo que buscas? A mi Dios. Dicen que estamos en el principio de una nueva era. Los motores de ahí abajo están enviando 50.000 caballos de fuerza a las hélices. ¿Quién sabe qué progresos veremos en los próximos 100 años? Dentro de poco cruzaremos el Atlántico en aviones. Pero nunca volverá a existir algo como esto. Algo como el Titanic. Un barco tan grande, tan poderoso y tan bonito. Se rumorea que vamos a llegar con un día de adelanto. Solo son rumores. Capitán, ¿podemos sobornarle para que vaya más despacio? ¿Para que varíe un poco la ruta? Sea a lo que se refiere. Obviamente, yo me lo voy a perder. Es mágico. Pero yo lo disfruto más aquí, detrás del timón. Es algo casi sagrado. ¿Puedo llevarlo? Muy bien, de acuerdo. Avísame si hay alguna novedad. Oh, tiene razón. Es mágico. Muy bien, gracias. Siento la fuerza debajo de mis pies. ¿Estás segura de que sabe cómo llegar a Nueva York? No, no lo estoy. Podría girarlo y volver a Inglaterra. ¿Qué te parece? Es una mujer casada. ¿Qué esperabas? Un hombre pierde la cabeza cuando una mujer se echa en sus brazos. Pero él bailó conmigo. No te habría venido mal echarte un poco más en sus brazos, Lulu. Póngase derecha. Le va a salir joroba. La mayoría de ellas no se preocupan por dejar sus joyas al contador. Quieren lucirlas. Vamos. Te las enseñaré. Servicio de habitaciones. Se ha equivocado. Servicio de habitaciones. ¿Qué te he dicho? Espera, hombre, espera. Mira esto. ¿Qué te parece? Una tiara de diamantes. Vamos, pruébatela. Revisamos todos los camarotes, descubrimos dónde las guardan y la última noche las robamos. Exacto, amigo mío. Por la mañana habrá mucho jaleo. ¿Cómo las sacamos del barco? El botín nunca sale del barco. En el váter del señor Astor. En las tuberías. Nosotros iremos a lo nuestro hasta que el barco quede vacío, listo para volver a zarpar. Yo tengo aquí un amigo fontanero. Las sacará todas en su caja de herramientas. No sé. ¿El qué no sabes? ¿Y si me engañas? ¿Y tú eres mi amigo? Confía en mí. ¿Y quién te asegura que no te denuncio ahora mismo si me conviene? No intentes chantajearme. Yo puedo contarles algunas cosas. He trabajado para la White Star Line durante 12 años. Soy un empleado de confianza. ¿A quién van a creer? ¿A mí? ¿O al señor Dickey? Que no es el señor Dickey siquiera.
Vamos, muchacho, vámonos de aquí. Sí. La tiara, Dios mío. ¿Qué vamos a...? No estaba tocando el piano. Sí, estabas tocando el piano. Una palabra. Yo estaba en el pasillo esperando a tu padre. Aquí no es. Sí, aquí no es. Es en el siguiente. Yo nunca había estado en una casa tan grande. Y allí estabas tú, tocando el piano. Chopin. Yo no sabía que tocabas. Solo sabía que era una música preciosa y que el sol pasaba a través de las ventanas y todo era de oro. El sol y tú... Tu vestido. Era un camisón y era amarillo, no dorado. De todos modos, la puerta tenía que estar cerrada. Ya verás cómo te gusta. Sí, créeme. Oh. Se le ha caído la llave. El camisón se transparentaba. Ay. No es verdad. Sí, es verdad. Cuando te pusiste de pie, te vi el cuerpo. Creí que iba a morirme. ¿Has encontrado tu camarote? Bueno. ¿Puedes meter la llave en la cerradura? ¿Puedes? Lo intento. ¿Puedes meter la llave? ¿Puedes? Lo encuentro todo perfecto. Date prisa. No es conveniente que nos vean aquí. Señor Dicky, nos vamos a forrar. Dios mío, ¿dónde has estado? En primera clase, divirtiéndome con los ricachones. Un auténtico dandy, ¿verdad? Si Mary Pickle te viera ahora. Pickford, Mary Pickford. Estás precioso. Pero, Osa, se supone que los hombres no estamos preciosos. ¿Por qué? Cree lo que te digo, no soy precioso en ningún sentido. A mí me pareces precioso. No sé. A lo mejor se me ha pegado algo de ti. Domingo 14 de abril, 7 de la mañana. Juraría que había un entrenamiento preparado para esta mañana. Conozco al capitán y no lo haremos. Algún imbécil lo ha programado a la misma hora que la misa del domingo. Y le aseguro que el capitán no va a dejar de rezar sus plegarias. Encargado. Aquí, señor presidente. No se asuste, señor Lightoller. Suelo revisar las calderas. Dígame, ¿cuántas calderas están encendidas? 24 de las 29 están funcionando. Eso es el 80%, ¿verdad? El 84, y las hélices giran a 75 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la velocidad? 21 nudos y medio, señor. Ordene que enciendan dos calderas más. No he recibido órdenes del capitán. Acate mis órdenes. Quiero que a mediodía alcancemos los 22 nudos. Vamos.
¿Qué día es hoy? Domingo. Todo el mundo está en misa menos nosotros. Somos unos pecadores. Sabías que yo viajaba en el Titanic, ¿verdad? Sí. No ha sido el destino. Lo planeaste así. Sí, pero no es suficiente. Quiero estar contigo siempre. Ven a Bolivia. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero ven. Queen. Ven conmigo. No sé. No sé, yo... Esto no debe terminar. Los que viajan por el mar en barcos, los que trabajan en alta mar, ellos claman al Señor cuando se encuentran en dificultades y Él les alivia su angustia. En el Salmo 107, versículo 29, Él acalló la tormenta. Las olas se apaciguaron y los llevó a su refugio y comenzó a reinar la calma. Esa chica me pone los pelos de punta. Amén. 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 Aquí está el comunicado. Indica que más adelante hay un gran banco de hielo. Grandes icebergs y la superficie helada. Voy a llevarlo al puente. Ahora no, son las 5 menos 25. Vamos a terminar primero con esto, ¿de acuerdo? Bien. Vale. Adelante, por favor. Tiene que venir a visitarme alguna vez a Denver, capitán. En junio voy a dar una gran fiesta. Bueno, supongo que en junio estaré en Hampstead entretenido en la jardinería que me he perdido en los últimos 40 años. Me gustaría pasar un tiempo con mi mujer y mi hija. Oh, son preciosas. Le comprendo. Mi marido, JJ, es ambicioso e inteligente, pero está más a gusto en Levy. Pero yo... Yo quiero algo más civilizado. Supongo que por eso nos hemos separado. Dígame una cosa, capitán. ¿No echará de menos el mar? Supongo que sí. Pero entre usted y yo, algunas veces estar en un barco es como estar en prisión, pero con la posibilidad de ahogarse. Bueno, solo le quedan 3 días. Sí, solo 3 días. Entonces será hombre libre. Lorraine, no corras, lo vas a derramar. ¿Qué estás aquí? Oh, mira cómo te has puesto. ¿Qué trabajo dan? Soy Mar Miller. ¿Cómo te llamas? Se llama Alice. Lorraine. Shh. Vamos. Adiós. Señora Paradine. Hola. Parece feliz. Lo soy. Creo que lo soy. Señora Astor. Por favor, llámeme Madeleine. Madeleine, ¿puedo hablar contigo? Si no, voy a estallar. Por supuesto. ¿Nos sentamos? ¿Qué pasó cuando la señora Astor se divorció? Fue doloroso para todos. Yo me sentí terriblemente culpable. Pero nos hemos embarcado en una nueva aventura. Yo intento no mirar atrás. ¿Está pensando en divorciarse? Tengo una hija. Nunca podría abandonarla. Pero seguro que podría llegar a un acuerdo con su marido. Él no la dejaría marchar. Yo tampoco podría hacerle daño. En cierto modo me siento en deuda con él. Me ayudó en un momento muy difícil de mi vida. Fue mi caballero protector. Está enamorada del señor Park, ¿verdad? Sí. Le amo desde hace muchos años. Estas cosas parece que nunca van a funcionar.
pero funciona. La vida es muy corta, Isabela. Casi no hay tiempo, ¿verdad? ¿Algo de importancia? Otro aviso de hielo, señor. Del Caronia. Envíe las coordenadas. Muy bien, señor. Enormemente fría esta noche, ¿verdad? Sí, así es. He enviado mensaje para que se ocupen del suministro de agua esta noche. Durante la noche estará por debajo de cero. No hay mucho viento. Calma, chicha. En 24 años nunca he visto un mar tan calmo. Qué despacio sopla. Es el viento del mar del oeste. Va sobre las aguas turbulentas. Viene de la luna muerta. Y sopla. Señor. Dios mío, no recordaba ese verso desde que era un grumete. Vine siendo un niño al mar porque lo amaba. Y todavía sigo en él. ¿No vamos un poco rápido? El señor Ismay, señor. Parece que está empeñado en batir un récord. Hoy ha estado en las calderas. Voy abajo, estate atento. A la primera señal de neblina reduciremos la velocidad. Mañana por la mañana hablaré con el señor Ismay. Sí, señor. Californiano, 14 de abril, 9:50 p.m. Capitán Lord, hay bloques de hielo a babor. Es todo hielo. ¡Detengan los motores! ¡Apaguen las calderas! ¡Mantendremos esta posición! ¡Venga, venga, a bailar, venga, a bailar! ¡Vamos a bailar! Vamos, señor Vicky, los niños le han pedido que baile. Vamos, chico, no hay nada de malo en divertirse. No, no, no sé bailar. Yo te enseñaré. Eso es muy bien. Ahora mismo ahí arriba el vino corre y las joyas brillan. Las estrellas son joyas. Todos somos iguales bajo las estrellas. Si pudiera, te bajaría todas las estrellas. ¿Cuántas cosas hay ahí fuera esperando para que las disfrutemos? Yo te prometí una tiara y Jamie Pierce te la va a conseguir. ¿Quién es Jamie Pierce? Sí, se me olvidaba. Jamie Pierce es mi nombre verdadero. Pero, ¿y señor Dickey? Ese era solo el nombre del pasaje. ¿Cómo conseguiste el pasaje? Tú no eres un ladrón. La verdad es que lo encontré. Tienes razón. No soy un ladrón. Solo aproveché mi oportunidad. Si me permiten... No quiero interrumpir, señora. Pero el señor Dick y yo tenemos una cita con el contador del barco. Tengo que irme. ¿Con el contador? No vayas con él. Tengo que ir. ¿Nunca has tenido que hacer cosas? ¿Nunca te han obligado a hacer cosas? Intento ser honesta conmigo misma, si es a lo que te refieres. Eres tan buena. Siempre con la verdad por delante. Pero el mundo no funciona así. Mira, quizá no sea muy bueno, pero puedo cambiar. No me importaría llevarme algo de esa. ¿Quieres que te parta la cara? Si lo haces, acabarás en la celda del barco, Alcornoque. Ahora, voy a charlar un rato con el contador en su oficina. Es la ocasión perfecta para sacarle la llave del bolsillo. Con unas manos mágicas como las tuyas, es pan comido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero no te acerques a ella. ¿Me oyes? Es demasiado buena para tipos como tú.
Según las campanadas, son las 10. El mar está tranquilo como un embalse. El agua parece aceite. Eso mismo le dije yo al capitán. Me dijo que le avisara si las condiciones empeoraban. Buenas noches, señor Murdoch. Sí, muy bien. Buenas noches, señor Lechtoller. Hace mucho frío esta noche. Sí, por el olor tiene que haber hielo cerca. Se huele antes de llegar a él. Por supuesto, no le diría eso a los peces gordos. Le toman a uno por tonto. Pero ya sabes lo que digo yo. Nosotros somos los ojos de este barco. No esperes que te respeten. Lo que espero es tener unas buenas gafas. Tengo buena vista, pero en la oscuridad no veo nada. He vuelto a pedirlas esta noche y casi me parten la cabeza. Esta es la última vez que me embarco. Voy a volver a casa y voy a hacer feliz a mi linda. Californiano, 11 p.m. Hay un barco hacia el sudoeste. Parece un barco grande de pasajeros. Está a unas 10 millas. No, es un barco parecido al nuestro. Un pequeño mercancías. No está tan lejos. ¿Algún barco más en las inmediaciones? El más cercano es el Titanic. No puede ser el Titanic. Es más bien de nuestro tamaño. Debe ser un mercancías o un barco pesquero. Quizás. Dile a Evans que se comunique con el Titanic. Que les diga que hemos parado. Porque estamos rodeados por el hielo. Sí, señor. ¿Phillips? Ah, nunca vamos a poder enviar todo esto. Sí, señora. Quiero enviar un telegrama. Muy bien, la dirección arriba. Mi marido está en casa y esto tiene que salir inmediatamente. ¿Entiende? Sí, señora. La cuestión es... Ahora mismo estamos atascados. La radio se estropeó anoche y no ha vuelto a funcionar hasta las 5 de la mañana. Tenemos sobreacumulación, señora. Por favor, tiene que salir inmediatamente. Tiene que enviarlo antes de que... ¿Antes de qué, señora? Antes de que pierda las fuerzas. Antes de que cambie de opinión. Por favor, envíelo. Cálmese. No se preocupe, señora. Es muy urgente. Prométamelo. Haremos lo que podamos, ¿de acuerdo? Algún tipo se va a llevar la sorpresa de su vida. Oh. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me estás cortando la línea! Maldito mercancías californiano. Se ha parado a pasar la noche por culpa del hielo. ¡Me sigue interrumpiendo! ¿El maldito Titanic quiere que me calle? Bueno, lo mismo te digo, gañán. Tengo que enviar el mensaje de la señora Paradine. Pobre mujer. ¿Le lío un cigarro, jefe? Sí, gracias, Jack. Es mi premio. Tabaco de las Indias Orientales. Lo guardo cerca del corazón. Es mi tesoro. Ah, me haces daño. ¿Existen los ángeles de verdad, mamá? Claro que existen. Cuidan de ti, de tu hermana y de tus hermanos. De todos nosotros. Y de este barco para que se mantenga a salvo. Oh, está llena de nudos, señorita Ofelia. Jack, va a tener que venir un ángel a peinarte. Eso no está bien. Una jovencita como tú sola en el mundo hablando con ese gañán. Todos somos hijos de Dios. Tú misma lo has dicho. Un tipo así no te va a dar más que disgustos. Bueno, ya está. Tú misma eres casi un ángel. Nos vamos a la cama, Osa. Dulces sueños. Dulces sueños. Reza tus oraciones, Osa, y Dios te mantendrá a salvo. Y los ángeles también, mamá. Y todos los ángeles también.
Hola, señorita. ¿Qué haces? El gobierno está aquí para protegerla, ¿verdad? ¡Suélteme, por favor! No oíron ningún lado. Le eché el ojo encima desde el principio. Desde que le puse la vista encima, sabía que no era ninguna santa. Titanic, 11:20 p.m. ¡22 nudos y medio! ¿Qué hacemos? Esto no es una carrera. Cumplimos órdenes, señor Vauxhall. Espero que el señor Astor no se quede jugando a las cartas hasta muy tarde. Odio irme a la cama sola. Le he puesto una botella caliente dentro de la sábana, señora. Estará muy a gusto. ¿Ha terminado? ¿Mm? He hablado con la niñera de los Allison. Qué rara es. He estado pensando, intentando recordar de qué la conozco. Se llama Alice. Eso es lo que dijo la niña. Alice. Señora Astor, voy a por su marido. Me acabo de acordar. Alice Cleaver, esa es ella. ¿De qué está hablando? De nada, nada que importe. ¿Quién es Alice Cleaver? No es el momento. Voy a hablar con el señor Astor. Él sabrá lo que hay que hacer. Si seguís jugando así, me vais a pagar el viaje. Y mañana por la noche, póker. Señor. Me disculpan un momento, por favor. Esperaremos. ¿Es él el que tiene el dinero? ¿Le pasa algo a mi mujer? Oh, no, no. Está en la cama. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ir a hablar con el señor Allison, señor. Tiene que avisarle. ¿De qué me está hablando? De la niñera. La he reconocido, señor. Es Alice Cleaver. La condenaron hace 3 años por asesinar a su bebé. ¿Dónde ha oído todas esas tonterías? Salió en los periódicos. La dejaron en libertad por sufrir trastornos transitorios porque el marido la había abandonado con el niño. Lo consideraron indulgencia y a mí me parece una equivocación. Su hijito... Son más de las 11. Ahora no puedo despertarles. Pero está al cuidado de los hijos de los Allison, señor. Y es una asesina. A lo mejor está equivocada. En cualquier caso, nada va a pasar esta noche. Hablaré con el señor Allison por la mañana. Estoy segura de que no le importará que le despierte dadas las circunstancias. Por la mañana, señora Miller. Hablaré con el señor Allison por la mañana. Le tiró por la ventana del tren. Era su hijito. 11:29 p.m. ¡Hay hielo delante nuestro! ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿qué es lo que ve? ¡Hielo! ¡Ahí delante! ¡Un iceberg a menos de una milla! Gracias. ¡Iceberg a la vista! ¡Todo a estribor, señor Hicken! ¡Todo a estribor! ¡El timón está girado del todo, señor! ¡A toda máquina popa! Vamos. Vamos. Gira, maldito, gira. ¿Por qué tarda tanto? ¡Gira! Va a chocar contra el maldito iceberg. ¡Gira! ¡Hemos golpeado! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Ah!
¿Qué ha sido eso? Creo que hemos golpeado algo. Ha parecido un golpe. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Moveros, moveros! ¡Vamos deprisa! ¡No puede entrar agua en las calderas! Voy a cerrar las puertas herméticas. Apunta la hora y anótala en el diario de a bordo. Capitán. ¿Hemos golpeado algo, señor Murdoch? Un iceberg, señor. Giré todo a estribor y puse los motores a toda velocidad a popa. Pero estaba demasiado cerca. Dios mío. He cerrado las puertas herméticas y he conectado la alarma. Señor, ¿me oye? Imposible. No puede haber sucedido eso. ¡Venga, tío! ¡Cuidado! ¿Has oído lo que han dicho? Hemos golpeado un iceberg. ¿Ese ha sido el ruido que hemos oído? A lo mejor hemos perdido una hélice. Así viajaremos más rápido. El barco se ha parado en seco. Va, dentro de unas horas estaremos otra vez en marcha. ¿Alguien quiere un recuerdo? Isabela. ¿Lo has visto? ¿El iceberg? He hecho una cosa terrible. ¿Qué? He enviado un telegrama a Eddie. Sí. No puedo abandonarte. No lo haré. Le he contado lo nuestro y le he dicho que me voy a Bolivia contigo. Bella. Bella. Bueno, tranquilos, callaros todos. Callaros, chicos, el espectáculo se ha terminado. Volvamos a jugar al bridge. Después de todo, este tubo de hojalata no puede hundirse.